Oh my god, qué guapo, tío, míralo. ¡Corre, corre! ¡Corre, señora! Más veces ves, míralo, qué bien. Ahora. ¿Qué pasa, Mongo Friends? Bienvenidos a Mongolongo. Estamos en Skyrim y... ¿qué es esto? Daría la paga de una semana por volver a ver la cara de Ulfric en el momento en que tuvo que aceptar las condiciones. Que no se han ido aún, se han quedado aquí, ok. What the fuck, se han quedado aquí todo lo de la reunión. Ninguno me dice nada, ¿no? Solo... ok, perfecto. Mira, aquí está General Tullius. Podría haber sido peor. Ahora tú debes cumplir. Sí, sí. Se enfadaron conmigo, ¿sabes? Los capas de la tormenta, porque les di a estos, Riften les di a cambio de Cuenca de Dragón. Joder, mucho mejor Cuenca de Dragón. Tío, si es lo que querían encima, que estuviese libre y despejada. Y encima me echan a mí la culpa, en plan, ¿qué mal lo has hecho? Pero bueno, anterior capítulo conseguimos en la reunión esta con los Barbagrises que hubiese una pequeña tregua para conseguir el... pillar al Odahviing, el dragón este que podría soltar prenda de donde estará nuestro colega Alduin y matarlo. Y tenemos aquí la opción de matar a Panturnax, que eso va a ser que no voy a matarlo. Así que supongo que, creo que terminando esta misión, la del caído y tal, cuando se queden contentos Delphine y Esbern, supongo que ya no me pedirán ninguna otra cosa. Así que bueno, vamos a Cuenca del Dragón, ¿no? Tiene que ser, sí. Torre de la Guardia Blanca. Anda, mira, hemos abierto una nueva opción aquí. Qué bien. Tengo que terminar... Uf, es que hay tantas misiones. Cuando termine la misión, lo que es historia principal, creo que debería ponerme así en plan... centrarme en conseguir lo que es... ¿cómo se llama? Las máscaras estas que llevo, por ejemplo, la que yo llevo puesta. Conseguir todas y juntarlas todas para hacer una épica máscara, creo que había. Y bueno, centrarme en varios capítulos en eso, luego centrarme en los compañeros, luego en otras misiones que puedan haber por ahí. Hibernale no, porque ya me han hecho jefe, pero lo de la hermandad oscura estaría bien, los ladrones estos de Riften también, estaría guay. Oye, ¿qué me han dejado aquí abajo, tío? ¿Es una broma o qué? ¡Hala! ¿Por qué me he ido? ¿Por qué me he ido hasta aquí? What the fuck? Me parece que ese punto ya está puesto y podemos ir. Más que nada porque hemos conseguido que se fuesen los del imperio, los imperiales de la zona. Creo que... vamos, yo no recuerdo que estuviese ese punto ahí para poder teletransportar de allí, pero bueno. Solo recuerdo el de Carrera Blanca y el de la de Cuenca. Cuenquita del dragón. ¡Oh! ¿Habéis visto? ¡Qué guay! Ha sido como esos tiempos especiales que tú te vas girando y no ves al personaje. La he visto porque venía por ahí, pero el giro ha sido perfecto. La ha tapado a la perfección. Como los vídeos esos de coches, de vehículos que salen de golpe y dices, wow, ¿dónde estabas? Si no lo he visto. Y es que estaba en el momento justo, en la zona adecuada. Esta espada no la he cogido aún porque siempre que la cogía me atacaban todos. En plan, eres un ladrón. Hola, ¿qué tal? Tú no eres de Skyrim, ¿verdad? Ya me lo dijiste hace 80 capítulos. A ver. Venga por mi dragón. Ahora me siento porque soy el rey. Soy el nuevo rey del mundo. Ah, mira, Luis, se sienta sí, en plan chulo. Oh, muy bien, Serana. Todo un detalle que pases por encima de mi rodilla y mi pierna y mi otra pierna del medio. Muy bien. Vamos a Cuenca del Dragón. ¡Hola! Estamos listos, sangre de dragón. Solo tienes que dar la orden. ¿Estáis listos para hacer saltar la trampa sobre el dragón? Como te prometí, mis hombres están listos. Las cadenas grandes están engrasadas. Yupi. Esperamos tu señal. Ya está, vamos a atrapar a un dragón. Mis hombres saben lo que hacer. Asegúrate de cumplir con tu parte. Voy a poner mi ciudad en tus manos. Yo creo que con que le metamos el grito este, ¿verdad? Desgarro de dragones se queda paralizado porque... porque Alduin se quedaba paralizado en el suelo. Te seguía atacando y demás, pero bueno, se quedaba paralizado, ¿sabes? Así que yo creo que con ese grito ahí, boom, podemos reventarlo. No sé si era atacarle y demás. Hasta que se ponga... hasta que se rinda, supongo. Porque no podemos matarlo, creo. No hay manera de poder matarlo. Hola, ¿qué tal? Acabemos con este asunto. Estás acojonado, ¿eh? Anda, mira, tienen una capucha rara ahora con estos mods. Adelante, llama a ese dragón tuyo. Vale. Estamos listos. Espérate, lo tengo por aquí, ¿verdad? Invocar dragón era, ¿verdad? Porque invocar Dure era el otro dragón nuestro. Vale, cuidado, Serana. ¿Así o qué? Que venga del cielo, ¿no? Digo yo. Estaremos listos cuando nos lo ordenes. Pide a Odahviing que vaya a la Cuenca de Dragón. Derrota y atrapa a Odahviing. Ya viene, amigos. Cuidado. Desgarro de dragones. Bien, bien. Ha funcionado, ¿eh? Sí que ha funcionado al final. Sí, lo oigo. Espérate, güey. Siempre se me quita la maza. Oh my god, qué guapo, tío. Míralo. Shit. Ay, no le he dado. La he cagado, tíos. La he cagado. Señora, salva de aquí. ¡Corre, corre! ¡Corre, señora! Vale, tiene que venir. Nos tiene que seguir aquí. Perfecto. ¿Habéis visto el guardia, eh? Se lo ha ventilado el guardia, tío. ¡Lol! Que lo revienta. A ver si viene, tío. ¿Se acerca o no? Se va, ¿no? Y mira, Serana aquí, bueno, está ardiendo. Oye, yo quiero ver el guardia. ¿Dónde ha caído? Lo ha tirado, pero lejísimos, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí. Toma. Ah, no le afecta, tío. ¿Y a ti? Vale, vas a bajarle un poco de vida. Ah, no podemos bajarle vida. Pues nada, esperar a que entre él, ¿no? Vamos a esperar a que entre. Ahí, ahí, ya va entrando. Parece que si yo me meto más dentro, viene él, ¿eh? Más veces, ¿ves? Mira lo que viene. Ahora. Perfecto. Caíste en la trampa, güey. Caíste. Cuidado que me pega un mordisco y nos mata, ¿eh? Interroga a Odahviing. Wow. Te has afanado considerablemente para ponerme en esta humillante situación. Sí. Hinsi Balduin. Seguro que quieres saber dónde encontrar a Alduin, ¿cierto? Exacto, ¿dónde se oculta? Rini Baza. Una frase muy adecuada. Alduin Bobul. He acudido a tu llamada para poner tu Zoom a prueba. Muchos de nosotros hemos empezado a cuestionarnos el señorío de Alduin y si realmente su Zoom es el más fuerte. Entre nosotros, por supuesto. Muni Maye. Ninguno estábamos listos para desafiarle abiertamente. ¿Ibas a decirme dónde encontrar a Alduin? Un slat crosis, 1000 perdones. Estoy divagando. Ha viajado hasta Sovngarde para recuperar fuerzas devorando a las Silenjor. Las almas de los mortales caídos. Un privilegio que guarda celosamente. Accede a Sovngarde a través de Skuldafn, uno de sus antiguos templos en lo alto de las montañas del este. Mindorampa ok midobaje labrantil. No creo tener que advertirte de que ha reunido allí todas las fuerzas que le quedan. Zulos o Fanginlan. Ahora que he respondido a tu pregunta, ¿me dejas marchar libremente? ¿Prometes servirme? No hasta que alguien sea derrotado. Es que le puede chivar, ¿no? No hasta que alguien sea derrotado. Oh, bueno. Crosis. Hay un detalle acerca de Skuldafn que he olvidado mencionar. Entonces, dime lo que sabes. Solo te diré que tienes un zoom de un doba pero jamás pondrás un pie en Skuldafn si no tienes alas de doba. ¿What? Claro que yo podría llevarte volando hasta allí, pero no mientras esté preso de esta forma. Parece que estamos en un punto muerto. ¿Esperas que confíe en tu palabra? Bien, te dejaré libre si prometes llevarme. ¿Esperas que confíe en tu palabra? Arán, me ofendes, Tobaquín. Puede que no te diga toda la verdad, pero no soy un mentiroso. Ve y compruébalo con tus propios ojos. Unibol Noed. Estaré aquí, salvo que Alduin regrese antes que tú. Se ha picado. Amigos, se ha picado. Vale, seguimos en la misma misión. Libéralo de aquí, ¿no? ¿Has reconsiderado mi oferta? ¿Anikan Kron? Sí, porque no sé dónde ir. ¿Me liberarás, Roland? Si a cambio prometo llevarte hasta Skuldafn y dejo de ayudar a Alduin. Venga, va. Sí, sigo preguntándome si puedo confiar en ti. Sí, te dejaré libre si prometes llevarme a Skuldafn. Onikan, Korab, Gain, mirad. Cuando uno solo tiene una opción, reconocerlo es lo más sabio. Y puedes confiar en mí. Tú ni tardís. Alduin ha demostrado que no es digno para reinar. Ahora sigo mi propio camino. Libérame y te llevaré hasta Skuldafn. La verdad es que no me haría falta liberarlo. Increíble. ¿Con que Serana me convierta en vampiro? Señor, no tienes ni idea de cuánto he esperado una oportunidad como esta. Te agradecería que me permitieras hacerte algunas pruebas. Todas en interés del progreso y de la ciencia, claro está. Márchate, mago. No pongas a prueba mi promesa hacia el Dovahkiin. Te garantizo que no notarás nada de nada. Casi ninguna de estas pruebas causará dolor a un dragón tan grande como tú. Farengar, eso ha sido una mala idea, incluso para ti. A que la lía. Lo va a matar, ¿no? Le mete un coletazo. No creo que eches de menos unas cuantas escamas o una pequeña cantidad de sangre. Lol. Jormey, ¿qué estás haciendo ahí? What? Mira cómo corre. Mira cómo corre. Anda, qué maguito. Venga, hasta luego. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo te libero yo? No me deja decirle nada. Ah, me está siguiendo, ¿eh? Qué pacha, nen. Qué pacha, qué pacha. A ver si puedo aquí con esto toquetear algo. ¿Y ella? Se te empieza a dar bien esto de luchar contra dragones. Sí, ¿no? Vamos para arriba. Oh. Estamos subiendo. ¡Ah! Vale, a ver. Oh, se han quedado las marcas en el suelo. Qué bueno. ¿Cómo libero a este colega? ¿Desde arriba o qué? No, desde arriba no puedo. Ah, coño, estás aquí tú. Gracias. Millar, ¿necesitas algo más? Vuestros clanes serían ser amigos. ¿Necesitas algo más? En mi corte hay sitio para un nuevo Zane. No, tío, no, eso no quiero. Ayuda a mi gente. Cómprale una casa a mi administrador y podré nombrarte. Tendré que hacerlo en otra ocasión, tío. Vale, de acuerdo. Lo que quiero es que sueltes al dragón. Se te empieza a dar bien esto de luchar. Tendré que subir entonces, ¿no? Sí, sí, está arriba. What the fuck, vale, tengo que hablar con este tío. No puedo creer que haya funcionado. Sí. Toda una historia. Abre la trampa. Para nuestros nietos, ¿eh? ¿Seguro? ¿Quieres soltar a ese dragón después de todo lo que costó atraparlo y meterlo ahí? Pues se ha costado 4 minutos de nada. Sí, seguro. Será tu funeral. Cuando necesites volver a meterlo ahí dentro, que te ayude otro. Preparaos para abrir la trampa. Yo me quedo aquí arriba, detrás del muro y detrás de Serana, por si acaso. Parece una pésima idea. Descansa, soldado. Todo forma parte del plan del sangre de dragón. Habla con Nadavín. Yo he cumplido, colega. ¿Qué cojones? Ver el mundo como solo puede verlo un doba. Sí. Vamos para allí. ¿Qué tengo que comprar? ¿Una correa o algo? Una montura. Aguardo tus órdenes, tal y como prometí. ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un doba? Sí, te lo he dicho mil veces. Todo listo, llévame a Skuldafn. Creo que tengo bastantes pociones, pero bueno, me arriesgo. Porque es que en la última batalla... Te lo advierto, una vez que hayas surcado los cielos de Kaisal, tu envidia hacia los Dob no hará sino crecer. Vale. La última pelea... Espero que me siga Serana, ¿eh? The fuck, me acaban de insultar. Espero que Serana nos acompañe y eso, de las pociones, porque me di una buena paliza en el anterior capítulo, Alduin, ¿eh? Bueno, le gané, pero de un toque me bajó toda la vida. Puedo llevarte, Crif Bota Crif. Esperaré tu regreso o el de Alduin. Ajá. ¿Serana? ¿Serana? No. Oh my god, amigos. Hay un enemigo aquí, ¿Qué what the hell? Mira, pero si hay esqueletos o fantasmas o yo que sé. Vamos a despejar un poquito esto, ¿vale? Y para el próximo capítulo supongo que iremos ya por alguien. Pero para el próximo. Qué cabrones, tío. Se giran justos, Guala, hay un montón de bajada aquí, Uf, que sí hay bajada, tío. Qué fuerte. Vale. Más o menos yo creo que ahí llega, ¿no? Ala, ¿en serio? Aquí hay como que hacer el triple de bajada, tíos. Ahí. No sé para dónde ha ido. Ha ido muy para atrás, creo. Y a ver ahí. Es que se desvía un montón la flecha, ¿no? Vamos a ver eso. Y se han tirado. A ver. No la jugamos sin Serana. Venga. The fuck, man. Y aliento de dragón. Anda, mira. Ah, no, que son... What? Ok. Son humanos, tío. ¿Qué cojones? Pensaba que era el otro. Pero eso no... Va, estos son débiles ya aquí. Toma ya, tío. Uf, me ha bajado bastante, pero bueno. Son facilitos ya. A este nivel. A estos los he reventado bien. Gema. Alma absorbida, perfecto. Martillo de ébano. Parece que estén encantados. Pero no, en realidad no hacen nada. Cuidado. Llega un punto que... Llegas a cierto nivel de Skyrim que se hace fácil matar a los enemigos. Aunque te quitan bastante vida, Mira este, tío. Espera, vamos a utilizar el desgarro de dragones ya que estamos. Ah, vale, que lo tengo a tope. ¡Lol! ¿Qué ha pasado? Ah, pensaba que me habían matado. Qué susto. Epa, epa. Opa, cuidado. Bien. Todo para mí. No llevo esto. Gema también. No es la de dragones que hay aquí, ¿eh? Mira, aquí me está disparando ese. LOL. ¿What? Ula, pero tan lejos llega el grito ese. Del enemigo ese, el pavo o lo que sea. Qué heavy. Pues nada, continuamos. Por cierto, no os lo dije en el anterior capítulo. ¿Veis aquí todo lo que tengo de flechas? 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Las conseguí en Carrera Blanca. El mago este, donde está la zona de alquimia, tiene un cofre... No sé si es del mod o algo, pero tiene ahí acumuladas un montón de flechas. Y bueno, se las tuve que robar sin que se enterase, pero bueno. Me las llevé. Jijiji. ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Ya me han visto? ¿Qué what the hell? Toma, sacerdotizo. Sacerdotizo. ¿Qué me está siguiendo, tío? Algo me está siguiendo, tío. A flechitas. Hay que tener cuidado porque me podrían bajar la vida bastante rápido, ¿eh? Tío, tiene una bajada increíble las flechas, ¿eh? Vamos a subir, pues, si no. Pillamos aquí esto, lo que tenga. Dale, el dinero es que ya tenemos un montón aquí. Tenemos 10.000 y pico. Va a subir por aquí, ¿verdad? Cofresico. Mira el escudo, qué guapo. Hola, ojalá se lo quede Serana, le quedaría chulísimo. Está muy chulo. ¿Y estos de dónde han venido? Lord, se me ha quedado pillado. Ahora. ¿Se sube por aquí o qué, tío? ¿No? What the hell? Pues la subida tiene que estar por el otro lado, entonces. Por aquí tiene que estar ahí. Está todo derruido, what the fuck. Hala, por aquí. Ok. Ala, yo la tiro así, como son explosivas. Ya ves tú. ¡Ay! Vale, peña que hay aquí, ¿eh? ¡Ey! Casi me tiran para abajo, cuidado. ¡Ja, ja! ¡Lol! Cuidado. LOL, que me tiran, me matan, tío. A ver, espérate. Voy a tirar de pociones, porque si no... Ala, tengo pocas, ¿eh? Bueno, definitivas tengo un montón también. Espérate, me la están liando. Me la están liando. A ver, que vengan aquí. Hala, que vengan. LOL, se está llenando esto que no veas, ¿eh? Dios, la que se está liando aquí. La que se está liando, colegas, aquí, ¿eh? Ahí ya se ha muerto el mago ese, muy pesado, ¿eh? Luego atajé el... ¡Hala! Quitan más las flechas que... las propias armas, tío, ya. No veas, tío, con los explosivos. Vale, y aún quedan, ¿eh? Pero ¿esto qué es? Impresionante. ¡Hulo! ¡Hasta luego! Volando voy, volando vengo. ¿Dónde me dejan, tío? ¡Hala! Da igual si le apuntas mal. Como que le das sí o sí. A ver, desde arriba tiene que haber... Mira, ahí está. Es que si no se asoma el tío, pues no puedo hacer nada. Uf. Ese cofre no lo he pillado, ¿eh? Ese cofre, a ver si me acuerdo a la vuelta. Y lo pillamos. A ver. Vale, el sacerdote este ya está fuera. No sé quién más me dispara ahora. Desde aquí parece que salía alguno disparando. Y allí nada más. Vamos a entrar, va. Vamos a dejarlo ahí en el templo. Que no sé lo que va a durar. Pero, joder. Oye, qué pesados con el grito ese, ¿eh? Son muy pesados, no paran de tirarme. Coño. Venga, venga, arquería, estamos a punto, del nivel 100. Toma ya. Qué bien. ¿Enemigos hay más o qué? Mira este de aquí. Señor de la muerte, escondico. Anda. Pues ¿sabes qué? Que voy a dejarlo por aquí. No sé si habrá sido poco. Bueno, 20 y pico minutos, que ha durado el capítulo. Y se me ha pasado súper rápido. Me ha parecido muy poco, pero... 20 y pico minutos, Voy a dejarlo por aquí el capítulo. El próximo será el del templo. A ver qué podemos conseguir por aquí. Pero ve al portal de Alduin hacia Sovngarde. Vale, este sería hacerse el templito. Y luego ya, pues, en Sovngarde enfrentarnos a Alduin. Así que nada, hasta la próxima.